Salve, estrella de los mares Iris, de eterna aventura. Salve, Fénix de hermosura, madre del divino amor de tu pueblo. Y sigue. La Virgen del Carmen, madre de los marineros, madre de todos los que trabajan en la mar, consiguiéndonos el pescado, trasladando mercancías de un sitio a otro y pasajeros, madre de aquellos que cruzaron los mares y nos hermanaron con todos los que allá en las Américas vivían y viven. La Virgen del Carmen la celebramos esta semana, por eso he querido comenzar hoy el vídeo con ese canto. Y recordar con este vídeo a una persona buena de Pontevedra, de un pueblo de Pontevedra, cerca de Caldas, de Rey, Portas, un hombre bueno que tal día como hoy me viene al recuerdo porque viajé a Pontevedra en esas fechas de la Virgen del Carmen y era un gran enamorado de la Virgen del Carmen, de Marín, del puerto, de los marineros, y le encantaba ir a la Virgen del Carmen. Vaya como homenaje a ese hombre bueno. Bueno, pues vamos con nuestra receta. Es lunes, estamos en Santo Espíritu y vamos con nuestra receta. Voy a hacer una torta de requesón. Una torta de requesón. Pues miren, aquí tengo el requesón. ¿Saben ustedes que el requesón es lo que se produce en la leche del primer ordeño de una cabra, una oveja, una vaca, después de parir a su criatura? La primera leche es una leche muy potente, muy, muy grasa, muy fuerte, y cuando la calientas, cuando la hierves, se separa el cuajo de la grasa de la leche y aparece lo que es el requesón. Los calostros les llaman en otro sitio. ¿Cómo no recordar en este momento a mi querida Belalcázar, Córdoba, donde hacían unos quesos que llamaban azurón, azurones, con el requesón, con la primera leche de las ovejas, riquísimo? Pues aquí tengo un kilo de requesón, que junto con unos huevos y con un poco de azúcar, esto nos haría una torta de requesón riquísima. Yo le voy a añadir, por mi cuenta y riesgo, otras cosas para enriquecer el sabor. Tengo un limón, del cual le voy a extraer la ralladura, un chorrito de aceite de girasol para suavizar, dos cucharadas de harina de maíz o de sémola de maíz, un poquito de levadura esa química de impulsor, un pellizquito de sal. Y aquí tengo un trocito de queso, en este caso es un queso parmesano. Puede ser cualquier queso muy aromático, un queso que produzca sabor, porque el requesón en sí tiene poco sabor, pocos aromas a queso. Entonces se los pronunciamos con un queso oloroso. Puede ser también un queso de oveja, manchego, ya viejo, un queso fuerte. No les he dicho cantidades, se las digo ahora tal como yo acostumbro a calcularlas. El huevo en peso, unos 300 gramos de huevo ahí, y le emparejamos con unos 300 gramos de azúcar a un kilo de requesón.
Y luego por aquí todas estas cosas ven como pellizquitos, pellizquito de levadura, pellizquito de sal, chorrito de aceite, la ralladura del limón, aquí como dos cucharadas soperas de fécula de maíz y el queso lo que le queramos añadir, una ralladura la echaré por encima. La elaboración de este plato es muy sencilla, tal cual ven. Vamos a batir los huevos. Saben, la devoción de la Virgen del Carmen surge en el Monte Carmelo, de ahí el nombre. El Monte Carmelo es uno de los montes que están al norte de la actual Palestina, Israel, que hay que decir los dos nombres porque son dos, Palestina e Israel. Ahí andan queriéndose entender unos y otros. Pues al norte está el Monte Carmelo. Un lugar donde tradicionalmente, desde el profeta Elías, que se refugió en aquellas cuevas, siempre ha habido una tradición constante de ermitaños. ¿Por qué le llamamos Estrella de los Mares? Pues fíjense que había, esto lo cuenta la Sagrada Escritura, había habido en Israel un tiempo de mucha sequía y de muchas penalidades. Y andaba el profeta Elías en aquellas grutas del Monte Carmelo, allí suplicándole a Dios que se compadeciera del pueblo, que andaba ya desesperado, desesperado, es decir, sin esperanza. Y un día se asomó a la gruta, a la puerta de la gruta, y vio sobre el mar, una pequeña nubecilla, pequeñita. Pero esa pequeña nubecita le dio esperanza. Esa nos trae agua. Y así fue. Fue creciendo, 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 hasta que trajo el agua que tanto deseaban. Fue ese pequeño signo en el mar lo que movió la esperanza al pueblo. Y de ahí el nombre de Estrella de los Mares. Después de Elías y después ya del cristianismo, surgieron allí pues ermitaños, a imagen de los cuales tomaron la vida los que hoy conocemos como carmelitas, tanto hombres como mujeres. Se llaman carmelitas porque proceden del Monte Carmelo, de la tradición de San Elías en el Monte Carmelo. Bien, han visto que he añadido el azúcar a los huevos batidos y ahora voy a poner este chorrito de aceite, que es un chorrito, simplemente para que dé un poco de suavidad. Bien, pues aquí añadimos el requesón, que lo voy con el tenedor, lo voy a romper un poquito. No ofrece resistencia ninguna, es decir, el requesón. Oye, este requesón en mi casa, mi madre ahora mismo si me está viendo, un chorrito de una poca de azúcar por encima o un chorrito de miel, oh, se hace la boca agua. Pero nosotros vamos a hacer la torta de requesón, una torta de requesón. Bien, pues voy a añadir este requesón, voy a quitar el eso y voy a utilizar esto. Lo añadimos al huevo. Y lo seguimos batiendo. No tiene absolutamente ninguna dificultad. Ya digo que aquí ahora mismo tendríamos la torta básica, es decir, la torta de requesón, que es como casi podríamos decir es un flan. En vez de leche ponemos el requesón. Es casi como un flan, ¿no? Pero nosotros vamos a intensificar sabores. Con la sal, aunque
lo que estamos haciendo es un dulce. La sal, ya saben que potencia todos los sabores. Le ponemos la fécula, que dará un poco de textura, es decir, para que no salga tan, digamos, tan líquido, dará un poco de textura al resultado final. Le añadimos la ralladura del limón, ya son los últimos limones. Dentro de poco ya nos costará trabajo hasta buscar los limones. Pues sí, allí en el norte, en Galicia, en Marín, está la escuela naval de la oficialidad. Y allí tienen una celebración bastante solemne de entrega de despachos a los nuevos marinos, los nuevos oficiales de Marina. Pero si nos vamos al sur, la Virgen del Carmen es toda la Virgen del Carmen, y aquí en Valencia no te digo nada. Siempre fue la madre de los marineros. Pero no nos podemos olvidar que también en el interior no hay mar, y la Virgen del Carmen se convirtió también en motivo de oración para la esperanza. En la Castilla no hay mar, pero también hace falta una estrella que nos muestre, que nos abra la esperanza. Y allí está también la Virgen del Carmen. Recuerdo que en Belalcázar, donde estuve un tiempo, allí las mujeres hacían la vela a la Virgen del Carmen. Se iban a la iglesia un tiempo muy prolongado para velar a la Virgen del Carmen. Bien, nos falta que añadir los polvitos estos, la levadura química, que hará que no nos salga, el resultado no sea demasiado apelmazado. Y voy a añadir, con este mismo rallador, voy a añadir un queso, en este caso es un trocito de parmesano que tenía ahí, pero casi que yo que me inclino más, si ustedes pueden conseguir un queso de oveja viejo, un queso de oveja bien curado, que dará un poco más de aroma. Pero bueno, tengo este. Y le rallaré un poquito. ¿Cuánto? Pues eso va en gustos. Bien, yo creo que ya. Lo mismo luego no lo notamos, pero yo creo que sí. Bien, pues la preparación está. Simplemente nos faltaría prepararnos un molde. Voy a retirarme todas estas cosas de aquí. Tengo aquí un molde de estos que se desarman, ¿ven? Son de estos que se desarman. Sí que le voy a poner en el fondo un papel, porque luego los bordes sí que los puedo recortar con un cuchillo, pero en el fondo se nos pegaría y nos costaría desmoldarlo. Entonces pongo un papel de estos y sí, está bien. Pongo un papel de estos, cierro el molde aprisionando ahí el papel y simplemente me falta que recortar un poquito esto para que no nos moleste en el horno. No quería dejar pasar este vídeo sin mostrar un agradecimiento general, porque son tantas cosas que tengo ahí pendientes de agradecer, porque llegan muchas cosas. Hoy mismo ha llegado un aparato de esos que decía yo que no tenía para pisar y aplastar las patatas. Pero hace poco, no hace mucho, me llegó una caja de aceite
de una buena señora el aceite y la harina para rebozar el pescado. Como había dicho que hay una harina en Andalucía especial para rebozar el pescado. El otro día vino un matrimonio de aquí, de Valencia, pero procedentes de la zona de entre Extremadura y Córdoba, en La Serena, con unas macetitas de poleo sembradas. Y no sé, y no recuerdo, y tantas y tantas cosas que la gente pues me trae y que a veces uno siente no decirlo todo, pero claro, son tantas cosas, pero muestro mi agradecimiento a todos. Y también a los que simplemente me ven y sienten satisfacción. También a ellos mi agradecimiento. El molde y el conjunto. Ven que la elaboración es sumamente sencilla, sumamente sencilla. Bien, pues aquí está nuestra torta de requesón. Ahora nos toca meterla en el horno. La introducimos en el horno a 180 grados. Yo le pondré un poquito menos porque este horno es fuerte, es potente. Pero ustedes a 180 grados, pues 40 minutos, 35, 40 minutos, 45 minutos. Eso ya ustedes lo ven. Cuando haya cogido color, un color dorado por encima, ustedes la pinchan y si aquello que han pinchado sale limpio, pues está bien cocinada por dentro. Pero yo calculo que en unos 45 minutos, quizás sea mucho, 40, 45 minutos, esto estará perfectamente. Regresamos con el resultado final. Pues ya está todo rematado. Aquí está la torta de requesón. Ha estado en el horno un poquito menor de lo que yo creía. Les decía 45 minutos, pues ha estado un poquito, 35 minutos ha estado, más o menos. Pero ya digo, ustedes la, cuando ya vean que ha cogido color y que así se mueve, no baila como si fuera un flan, y la pinchan, y si sale el pincho limpio es porque está bien cocinada por dentro. Ya digo, hasta un poco menos tiempo del que yo preveía. La he hecho acompañar, que no es bueno estar solo. La he hecho acompañar de una carne de membrillo que tenía por ahí. La he desmoldado y ahí la tienen. Porque el queso y el membrillo se hermanan perfectamente. Son hermanos que se llevan bien, porque hay hermanos que se llevan mal, pero el membrillo y el queso o algo que lleve queso reinan juntos. Vamos a partir un trocito de esta torta de requesón. ¿Qué les parece? Y lo haremos acompañar de una lonjita de membrillo, que ya digo, se llevan bien. Y no hay más que hermanarlos, un trocito de torta, un trocito de membrillo. Y esta vez sí que voy a dar yo cuenta de ello. Mejor no digo nada, que no quiero darles envidia. Muy bueno. Tiene ciertamente ese añadido de sabor que le pusimos con el queso
más oloroso y tiene ese toquecito de queso, la suavidad del requesón y añadiendo el dulce del membrillo, pues ahí lo tenemos. No nos olvidemos de la Virgen del Carmen, el día 16. Y me permito indicarles otro acontecimiento que acompaña a la Virgen del Carmen. Si el 16 es la Virgen del Carmen, el día 17 son 25 años los que cumplo. 25. No de nacimiento, que evidentemente ustedes se habrán dado cuenta de que no puede ser. 25 años desde que el Señor me concedió la gracia del sacerdocio. 25 años que yo andaba por un barrio de Sevilla, San José de Palmete, y el recientemente fallecido cardenal amigo imponía sobre mí sus manos y me concedía el don del sacerdocio. 25 años. Buen motivo para dar gracias. Y por tal razón me permití el probar este dulce delante de ustedes, para celebrar con ustedes dichas efemérides. Paz y bien. Buen provecho, que les aproveche esta torta de requesón y nos vemos el lunes próximo.